Hola amigos y amigas de YouTube y Diario Moncho. La tantos meses de no verlos o escucharlos va. <laughs> La verdad es de no de no estar aquí en los canales, su servidor. Eh, me da gusto volver y hablarles un ratito nada más acerca de algo que han estado esperando y que ya han eh, Discovery Family ha dado ya por conocer y ya algunos ya se han enterado por otros medios eh, la noticia de que ya My Little Pony La magia de la amistad o Friendship is, is Magic en inglés ya tiró la pluma los creadores, así que ya no van a dar más temporadas. La número 9 será la última. La última. De toda la saga. De toda la generación 4. Que vamos a ver. Pero será la temporada más larga de todas. Porque trae. A según yo que escuché. treinta y cinco episodios. Ni más ni menos. Así que voy a hablarles un ratito sobre eso y otras cositas que quiero decirles a ustedes del futuro que tengo yo en estos canales, porque también yo voy a, a dejar ya, a dejarlos. Pero no, no significa el adiós. Significa nada más <coughs> significa nada más que voy a estar temporalmente fuera y no voy a hacer más cosas como he estado normalmente haciéndolo en días atrás. Primero, lo primero, quiero hablarles un poco acerca de mí, de las cosas que he estado haciendo. Normalmente ya he dejado de subir videos de brownies, de My Hero Pony y de otras cosas porque ya normalmente los años pasan y pasan y yo he estado sin trabajo. Entonces me he matado el tiempo y he tenido suficiente tiempo de hacer videos y todo, pero como ustedes saben, yo necesito dinero, necesito dinero para reparar bien las computadoras y todas las, cos todas las cosas, también para lo de la conexión a internet que tengo yo en esta, en, este, en esta caja de, de circuitos. ¿verdad? Entonces eh, ya voy a trabajar. Normalmente he estado trabajando y he estado saliendo y he estado también estudiando para conseguir oportunidad de trabajo. ¿verdad? He estado en unos cursos de emprendurismo, de también de manipulación de alimentos, de servicio al cliente y administración de la micro y pequeña empresa, de, de un instituto de aprendizaje que hay aquí en Costa Rica. Y todo eso que he recibido me ha llegado excelente porque he recibido mucho conocimiento sobre eso. Y ahora, gracias a Dios, ya tengo trabajito en la misma empresa que he estado trabajando durante ocho años pero ocasionalmente entonces ahora gracias a Dios ya ahora sí me dieron la mano y ahora sí tengo eh, plaza fija entonces ya estoy trabajando en esa empresa estoy trabajando en producción entonces yo trabajo normalmente de lunes a viernes de siete y treinta de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero tengo que hacer muchas cosillas en la casa. Entonces. Y llego muy cansado. Y no. No, no, no me siento para. Para estar en el computador. O así. Normalmente. Ahora. Yo normalmente. Ahora casi menos. Estoy utilizando la computadora. Estoy usando más los celulares. Por ejemplo. Esto que estoy grabando con mi voz es un es una nueva tecnología que tiene los celulares ahora una nueva grabadora de voz, pero unas grabadoras muy buenas. Entonces, ahora estoy utilizando estas grabadoras de voz que son excelentes y ahí puedo editar, así que ustedes me están escuchando, pero lo estoy escuchando a través de una aplicación de celular porque después yo me hago ahí ustedes verán en estas imágenes que yo pongo imágenes de Hero Pony. Así que yo me la jugué ahí para para arreglármelas para no tener que utilizar mucho la computadora. Bueno, siguiendo con el tema. Eh, me he dado cuenta de algunas cosas, aunque no he estado editando videos y todo, me he dado cuenta porque yo he estado siguiendo algunas páginas brownies y ahora eh, también me enteré de que la bueno, como siempre, ¿verdad? tiene que haber algo estropeándose para, para joder, para joder a uno. Y ya resulta que mi página de Facebook me la bloquearon. ¿Y por qué? Ya, simplemente por derechos de autor. Porque como ustedes sabrán muy bien, como yo. Yo tenía la maña. De subir los enlaces para que todos pudieran ver a través de NAX Network Channel 2 que tengo en, en Diario Motion... para que lo pudieran ver. No tener que estar subiendo los enlaces en YouTube porque siempre me lo van a bloquear. Pero como siempre, Hasbro Studios o Discovery, Discovery Communications arruina uno la fiesta. Y como ellos quieren tener de todo porque según ellos le van a robarle el dinero, no entiendo por qué esos maes. Tienen esa maña. Entonces a uno le... le roba... le pica. Ese, esa espinita. Esos egoístas. Pero eh, así es la empresa. Así es el negocio. Y así es el dinero. money, money. Bueno. Ya vamos a hablar de... De, de lo que ustedes estaban queriendo de hablar. Para dejemos que este... mae deje de hablar paja. Pero querías decirles de eso, ¿verdad? acerca de la de la continuación que he tenido. Bueno, ¿qué más quiero decirles sobre sobre lo, sobre los proyectos míos en el futuro? Bueno. Voy a subir, pero no va a ser continuo. Los episodios de Maríro pone de la temporada 9, pero no en diario mucho, no en YouTube. Voy a tratar de subirlos mi meo. Mi meo. Si Dios lo permite. Y me permite el tiempo. En poder subirlos. No va a ser rápido. No va a ser para el mismo día. Voy a tratar. Aunque sea resubirlos. Lo voy a hacerlo mediante de otros colegas. Que van a subir. Obviamente. equestia.net ha tenido problemas. De poderlos subirlos en Diarymotion. Y en otros. Plataformas por el mismo bloqueo y otros brownies de USA de Estados Unidos también ha tenido ese problema. Entonces voy a tratar de subirlos. Muchos preguntarán qué me pasó a mí por no subir los episodios de la temporada 8. Obviamente no he podido subirlos porque Solo me quedé en una parte y ya no he podido subir. ¿Por qué? Bueno, ahí está la prueba. Discovery X no ha vuelto a transmitir. Mairo pone la magia de la amistad. Porque ha estado dándole tanto, tanto, tanto en otras series. Como esa, la, la tal cerdita, esa pepa. Y es una maratón. O eso, eso no sé qué será la cuestión, va. Ha dado más espacio en esas caricaturas que a uno no no le llamen la atención pero hey, y ya ahí hey, la serie que hemos estado viendo así de lunes a viernes diferentes horarios ya lo quitaron y solo dieron para el domingo y yo a esas horas no estoy viendo nada como ustedes sabrán bueno qué más les puedo decir que el estreno de Hero Pony, la magia de la amistad, en Discovery Family de Estados Unidos, será para el sábado 6 de abril. Lo que yo vi en unos videos. Si no, me equivoco, ¿va? Eso es dentro de este sábado en 15 días. O sea, faltan dos semanas más de espera y qué vimos en el episodio bueno en el en esos dos avances que vimos y que seguramente van a, a estar tirando más avances conforme va acercando el la fecha bueno como siempre será el, ese episodio que vimos eso no va a ser toda la serie eso es parte de la primera parte y la segunda parte del primer episodio y el segundo episodio. El Rey Sombra regresa. Así es, el Rey Sombra. ¿Y qué va a hacer? Obviamente vengarse de las Manseis, pero le va a pegar a la familia real de Cadence y Shane Él llegará con un ejército o conseguirá ponerse a esclavizar mentalmente para convertirse en su... Leales servidores, y él llegará al Imperio de Cristal para volver a reclamar su reino. Y obviamente secuestrará a Blue Hair, la sobrina de Twilight Sparkle. ¿Qué más vimos en, el, en esos videos? Que la princesa Celestia y la princesa Luna. A partir de esos dos episodios, se fue, renuncian el reino, el trono, y ¿quién se los va a dar? Que ya, ya lo sabemos de hace tiempos atrás, que sabía que Twilight tenía algo que ver con el reino de Equestria, y así fue. Twilight de Sparkle es la nueva emperatriz, porque ya no es princesa, es princesa, pero pueden decir princesa o lo que sea... Pero en ese momento se convertirá en la nueva emperatriz de Cuestria. Y sus amigas pueden ser las que les acompañarán en el trono. Y quienes van a heredar los elementos de la armonía, que ya vimos que los elementos se van a ser destruidos. Pero así no va a ser. Porque los elementos de la armonía son ellas. Pero quienes van a suceder ahora que van a tener un papel muy importante de reinar el reino de Ecuestria, ya Esos estudiantes que vimos en la temporada 8. Vimos a Smolder, a otros personajes que no me acuerdo el nombre porque no estoy acostumbrado a recordar nombres, pero Smolder sí porque es uno de mis personajes. Ya se convirtió en uno de mis personajes favoritos, la de esa dragoncilla. Entonces, y los otros, la, la, la de Yuquestan y la de Griffon Stone y la otra que es eh, Hipogrifos, una de Hipogrifo y, y otro Pony de, de, ter, de terrestre. Todos ellos van a convertirse en los nuevos herederos. De los guardianes de la armonía. Así que, esa es un poco de la referencia que vamos a ver en el primer episodio. Obviamente, vamos a ver. El regreso del Rey Sombra. La ascensión de Twilight como Emperatriz de Cuestre y sus amigas. Que va a ser así durante toda la temporada. Porque ese es el primer episodio que vamos a ver. Y la renuncia de, de Celestia y la Princesa Luna. Que ese será el adiós de ellas. Por esos dos episodios, no sé si la vamos a ver más a ellas en la temporada, pero ellos parece ser que van a decir: Hasta aquí llegamos nosotras. Entonces, ellas dejarán de aparecer, me imagino. En estos dos episodios van a aparecer solamente y ya no más. Y como protectores del de reino de la armonía, aparecerán ellos he escuchado y ante unos amigos que de aquí de Costa Rica de que supuestamente, bueno, no me crean que supuestamente en el episodio de la temporada se basa en el retorno de todos los villanos de Mario Pony... ¿Cuáles todos? Bueno, la reina Crisalis que ya apareció en la temporada 8 también, ya sabemos. La reina Crisalis la pequeña yeguita que estuvo dando lata en la escuela. Esa también va a aparecer. Dice que va a estar al lado de, de la brisa sacrisalis. El Rey Sombra, que es el que va a aparecer en, el, en, el uno, en los primeros dos episodios de inauguración de la temporada 9. Discord, como siempre, aparece, va a estar dando lata. Eh, no sabemos si Nightmare Moon o algo tiene que ver si va a aparecer Nightmare Moon aunque ya Luna renunció no sé si va a aparecerlo o no hacer algo ahí en un entrenado y la sorpresa de todos es que dicen que Sunshine Sunshine Sirmer la pony de Question Girls va a aparecer me imagino que va a aparecer ya en lo al final de la temporada 9 regresa a Equestria sí entonces Sunjan Shimmer aparece y ahora sí son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ponis contando con Spy son 10 ponis reales que van a estar gobernando Equestria y por mi parte yo voy a subir los episodios en mi Si es que me permite. Poder subirlos. Y si hay ninguna interferencia en poder subirlos. Eh, quiero decirles que también. Ya. Eh, también tendré opciones de poder grabarlos. Si no lo puedo grabar en mi lo puedo hacerlo por medio de MetaCafé. Vamos a tratar de, de poner el canal en Vimeo y ahí vamos a subir todos los episodios. O resubirlos. Para si no me da tiempo de poder editar. Porque la de editar videos dura mucho más. Eh, calculando unas 6 horas. Aunque ustedes no me lo crean. Con, con Sony Vega se puede tardar mucho más. Entonces. O en estudio es otro programa que tengo yo tarda un poco más entonces yo necesito las cosas un poquito más eh, rápidas la calidad obviamente la gente exige calidad en los videos yo en diario y en youtube le he estado poniéndolo calidad o resubiéndolos los mismos episodios que han estado subiendo en otros canales como Equestria.net, también en fansub entonces Ahora vamos a ver qué, vamos a, qué va a pasar. Si, si ellos van a subirlos a Diario Motion o tendrá algún mensaje ahí o nos avisarán en ver qué es el momento para poder volver a subir. Eh, ellos también tienen sus, sus razones, ¿va? Como todos. Hay muchos que están trabajando y ya no han, dado tiempo, no han tenido tiempo de poder subir los episodios. Ustedes me entenderán a mí también. Que ya... El tiempo y los años me, me han estado pasando la factura Y entonces ya obviamente no he tenido tiempo de poder subirlos Pero voy a prometerles que voy a tratar de subirlos Y voy a tratar de, de subirlos o resubirlos los episodios de esta temporada y última de My Hero Pony Para dejarlos complacidos los episodios de las otras temporadas que he estado incompletos, tal vez los podré subirlos, pero no en, en esos canales de Dario Monchín y YouTube, porque ya esos están ya en la mira de Hasbro. Esperemos que Hasbro no esté en la mira de Vimeo, para no poder no estropear los videos. Eh, acerca de mi página de Facebook, tranquilos. Voy a tratar de volver a instalar un nuevo una nueva página en Facebook, pero voy a ver si puedo cambiar el nombre. Así que ahí voy a estarles avisándoles cuando ya esté lista la página de Facebook. Por ahora en la dirección que las voy a dejar en, en, eso, en los canales de Nike Network Channel 2 Y como Nike Network Channel Central Los voy a dejar en el enlace de, de la página Que pueden visitar en Twitter Que es la Nike Network Channel de Twitter Así que por el momento os dejo ese, esa página Voy a tratar de volver a a reincorporar porque me habían bloqueado la cuenta de, de X Network y Avalon de, de Facebook entonces ha sido un problema para mí volver a regresar más contiene nuevas políticas eh, no porque ellos eh, quieren bloquear a las páginas blogging sino que han tenido problemas por otras cosas que han estado en las noticias que han estado pasando sobre otras cosas o otras personas que lo utilizan por otros medios, ¿va? Entonces ya esos son medidas de seguridad de Facebook que, que han estado haciéndolo días atrás. Muy bien. Voy a volver a subir mi página de Facebook. Otra cosa que quiero decirles es que tengo planes para el otro año. Para el otro año. Porque quiero nada más terminar con Anglo Pony y ya. Eso es todo. Quiero hacer un plan, un, un diseño perfecto de lo que vamos a hacer. Nike Network Channel Central de YouTube dejará, a partir del otro año, de subir videos Bronis, se quedarán esos videos como, como parte de la señal. Pero a partir ya del otro año, Nike Network Channel Central de YouTube dejará, Estará ahí. Se va a crear un nuevo canal llamado Nintendo Channel. Y Nintendo Channel será un enlazador de videos para gamers. Lo vamos a grabar de puros juegos gamers. Mientras que en Diario Motion vamos a subir Nintendo Channel Toons. ¿Por qué Nintendo Channel Toons? Porque vamos a subir temporadas de todas las caricaturas que se refieran a Nintendo o videojuegos. O sea, que ustedes podrán ver en Faulas de Sonic, faula, la Faula de Kirby, la Faula de Super Mario Bros., la clásica, la Faula de Super Mario Bros. Verán Breeze... Zelda. Verán también otras series relativas a videojuegos. Si les digo, ahí o al va el tiempo. Bueno, pero ese es el plan que quiero hacerles para el 2020. Así que, nada más estén tranquilos y comenten a ver. Si les gusta la idea mía de subir a esos canales gamers. En YouTube los voy a dejar más fáciles para que vean lo, las guías de juegos. Tanto para Nintendo, Wii o otros juegos de consolas como el Switch. Y también juegos clásicos. Porque a mí me gusta lo clásico. Y también los juegos. De los dispositivos de smartphone, o sea Android, que voy a subir, porque ya hay un, unos medios que se pueden permitir jugar y grabar al mismo tiempo. Entonces, eso es una facili facilitación. Perdóname que no exprese bien mis palabras, pero eso facilita uno bien la edición de los videos. Entonces, esos videos con juegos de celular va a ser más fácil en poder grabarlos bueno eh, por mi parte ya ustedes ya saben a partir del 6 de abril dentro de 15 días y unas pocas horas será el el último se abrirá el telón para la última presentación de las man saints. Y será el adiós de My Little Pony Friendship is Magic o la magia de la amistad. Ya vimos parte de lo que es el primer episodio y segundo. No sabemos cuál es lo que sigue. Pueden estar averiguando por medio de Wikipedia que van a estar subiendo información de los episodios o puede ser que ya estén los episodios ahí. Entonces vamos a estar actualizando bien. Voy a tratar de lo más pronto posible de poder arreglar la página de Facebook para que sepan noticias y otras cositas. Voy a tener también que estar subiendo en Twitter en otras cosas que voy a estarles actualizando e informándoles. Ya ustedes vieron lo que... Escucharon lo que les, les dije ¿verdad? desde la temporada y lo que voy a hacer. Así que después de que... Termine con lo de la temporada 9 y que termine yo de subir algunos episodios de la temporada 9 a través de Mimeo, ya dejaré de subir. Nine X Network Channel terminará haciendo sus funciones para que el otro año deje de ser Nine X Network Channel y se pase a Nintendo Channel, ya un canal exclusivo para gamers. Bueno. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y la paciencia de permitirles comentarles acerca de eso. Casi llevo casi como media hora hablándoles, así que eh, les agradezco de, de todo corazón que me hayan permitido escuchar y que ustedes entendieron bien lo que pienso hacer para otros proyectos futuros. Aquí les saludo su amigo Nike Pocket para todos los suscriptores y que han visto a través de Nike Network Central y Nike Network Channel 2 y Nike Network Channel 3. Espero que ya esto es el último. Ya de todo lo que hemos podido subir. Eh, no sé si podré subir más episodios o más cosas en Nike Network Channel 3 o Nike Network. Little Pony Centroamérica que le he tenido ahí pero Hasbro Studios lo ha estado bloqueando Y entonces ya he dejado de estar subiendo episodios en esos canales de diario mucho entonces para ya no dar la larga este video voy a dejar de subir más episodios a esos canales voy a subir nada más en Nike Never Channel dos enlaces así sencillitas que no sean dificultosas para que puedan ustedes enlazarse con Vimeo bueno, les saluda su amigo Nike's Pocket, agradeciéndolas todos, por todos tus años y por su fiel fiel audiencia que siempre ven el canal y que algunos comentan, algunos otros critican, pero ya no importa eso, para eso es esos servicios de videos yo lo comprendo bien y compréndame que ahora yo ya no he podido subir videos por la razón de que ya ahora sí estoy trabajando normalmente ya llego muy cansado ya trabajo mucho y también que los sábados y domingos me pongo a, a trabajar en la casa y hacer otras cosas que ya ni siquiera me ha dado chance de poder subirlos. Bueno, amigos, aquí les dejo y nos esperamos para hasta el 9 de abril con el cierre de My Little Pony Fresh is Magic. Nos vemos hasta el 6 de abril. Hasta luego.